Nuevamente nos encontramos en la sección del Campo a tu Mesa con Roberto González Guzmán, vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Esta instancia hizo posible que la comida mexicana fuera inscrita en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el gran paradigma de Michoacán. Este es el expediente y le preguntábamos a Roberto en la edición anterior de Alimentar TV qué significa sistema alimentario. Roberto, bienvenido a esta sección del Campo a tu Mesa. Muchas gracias, Lourdes, por la invitación, como siempre. Y bueno, en primer lugar hay que diferenciar lo que significa el expediente que se presentó a la UNESCO. Cuando estamos hablando de cocina tradicional mexicana, cuando estamos hablando de gastronomía tradicional mexicana ante la UNESCO y en este expediente, no estamos hablando de un conjunto de recetas o un conjunto de platillos. De lo que estamos hablando es de un sistema alimentario integral, incluyente absolutamente, en el cual elementos como los rituales, las ceremonias, las técnicas, los ingredientes, los productos, las formas de convivencia, las celebraciones, su vinculación con la agricultura, con la gastronomía, con la historia, con la antropología, con la religión, con el turismo, con la economía, con el medio ambiente, la sustentabilidad. Estamos hablando de una estructura, de un sistema, de un marco conceptual sumamente amplio. ¿Podemos entender, Roberto, como sistema alimentario aquel que se da en torno a la milpa? Entre otros, por supuesto, la milpa y la chinampa, como una forma de milpa, son una de los componentes de este expediente. Así como Mesoamérica, en este caso México ahora, ha sido un gran aportador de productos a la alimentación de la humanidad a través de la historia. También en este caso con una técnica tan sui generis como es el de la milpa y el de la chinampa. En el caso de la milpa estamos hablando de una manera de sembrar la tierra en donde alrededor de 60 productos, todos alrededor del maíz como el ingrediente principal, como el producto principal, se va desarrollando un sistema autosuficiente, equilibrado, nutricionalmente muy importante y que precisamente se genera desde hace miles de años acá en Mesoamérica y que es una de las grandes aportaciones. A ver, un poquito yéndonos al sistema alimentario, la milpa, la chinampa, como tú dices, donde crece el maíz y alrededor de 65 productos más o menos que México le ha dado al mundo. Y un poco también cuéntanos de este maíz que pues nada más tienen, dicen, 9,000 años de estar domesticado. Pues, por supuesto, decíamos de las grandes aportaciones de Mesoamérica y ahora México al mundo, hay tres ingredientes sumamente importantes, que son el maíz, el frijol y el chile. Y en el caso del maíz, como la columna vertebral del sistema de la milpa, realmente es increíble cómo un producto es capaz de provocar, generar y movilizar a su alrededor la siembra de más de 60 productos. Y que, como tú lo comentas, en el caso del maíz, se habla de más de 8,000 años de que fue domesticado y ya empieza a hablarse de más de 15,000. Es decir, todavía, y afortunadamente con todas estas tecnologías nuevas, la manera en que los antropólogos y los arqueólogos, los etnólogos, han ido armando la historia de la humanidad, en este caso de América y de Mesoamérica, pues hay evidencias de que todavía queda mucho por descubrir. En este caso, de que el tiempo que lleva el maíz domesticado es bastante más de los 10,000 años. Yo, como soy una provocadora, y tú lo sabes bien porque somos amigos desde hace mucho tiempo, te voy a provocar que le digas al auditorio, porque es como un poco esta sensibilización, ¿qué sería, por ejemplo, de un espagueti al pomodoro sin el jitomate? ¿Y quién se los dio? Así es. ¿No? Bueno, por supuesto, es algo que hay bastante que platicar. Las aportaciones de Mesoamérica a
al mundo son infinitas. Por supuesto, el jitomate, la papa, el cacahuate, el aguacate, la vainilla, el cacao, el maíz, el frijol, el chile, los chayotes, la calabacita, cuántos productos que ahora forman parte de la alimentación de la humanidad se deben gracias a esta aportación al mundo. Pues muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que queda como muy gráfico esto que le ha aportado América al mundo. Y si tú me lo permites, en sesiones que vengan, estaremos platicando, por ejemplo, qué importancia tiene que la comida mexicana esté inscrita en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad, en qué nos beneficia y si realmente esta inscripción conservará este sistema alimentario del que tú bien hablas. Muchísimas gracias, Roberto. Como no, encantado, como siempre. Estamos en 360 TV, en Alimentar TV, lo espero en esta sección del campo a su mesa. Gracias.